Kaixo, arratsaldeon guztioi, eta, bueno, eskerrik asko, hemen gurekin egoteagatik, oso, bueno, egun politia dakagu gaur, oso ekitaldi politia dakagu gaur hemen, futbola eta Aitonari buruz eta kulturari buruz hitz egiteko, eta bueno, niretzat ere bai ore bat hemen egotea, bai Josean, bai Juanekin, digo que buenas tardes a todos, que tenemos una tarde muy bonita por delante para hablar de fútbol, para hablar de cultura, para hablar de Chillida, y que es, bueno, también un honor y una suerte para mí estar hoy aquí compartiendo este sitio con vosotros, Josean, Juan, así que es que recasco, y gracias también a Corner, a la Real Sociedad, Joaquín, a todos, porque es estupendo, Andoni, llevar a cabo actividades como estas, donde con la exposición que acabáis de ver se puede poner en valor, ¿no?, ese contexto en el cual el Aitona, bueno, pues fue capaz de ser un artista internacional, pero con las raíces en su sitio, en su tierra y defendiendo los colores también de la Real Sociedad. Así que es que recasco. Quería empezar preguntándoos, si queréis, bueno, Josean, empezamos contigo, porque te ha tocado ahora mismo. Y si no tienes objeción, Juan, empezamos con Josean. El Aitona, Eduardo, cuando era preguntado por el fútbol, definía el campo como un espacio bidimensional a excepción del área, donde se formaba un diedro entre el área y la portería, donde, en ese único espacio tridimensional, sucedía ese principio activo del fútbol, que es el gol. A mí me gustaría conocer, bueno, vuestra opinión de esta visión tan geométrica del campo de fútbol. Bye. Chaldeón. Bueno, yo la verdad, bueno, me tengo que presentar, yo sobre fútbol puedo hablar muy poco, los que me conocen ya lo saben, y por eso mismo seguramente me parece una descripción fascinante, me parece muy bonita la descripción de lo que es un campo de fútbol, ¿no? Pero lo que me parece realmente, bueno, atractivo de las cosas que él cuenta sobre el fútbol es cómo desde la experiencia de su trabajo como artista y de su práctica artística, hace una lectura de lo que fue su pasado como futbolista, de lo que es el juego, que yo creo que no se puede interpretar al revés, es decir, que no es que se hizo escultor en la portería, pero es muy bonito ver cómo alguien que es escultor recuerda la portería y recuerda el fútbol y recuerda el juego y recuerda todo lo que para él ha sido el fútbol y cómo se juega fútbol, como desde ese lenguaje que él ha descubierto o que él ha trazado en el arte, ¿no? Eso me parece fascinante y me parece muy atractiva esa idea de que tiene el arte, ¿no? De que todo lo que has vivido de alguna manera tiene sentido, ¿no? Un sentido que se lo tienes que dar tú, no tiene sentido, el sentido se lo das tú. Pero es muy, muy bonito ver cómo le da coherencia a todo eso desde su práctica. Estás leyendo, bueno, hay muchas entrevistas, de hecho, ¿no? Están hablando de su arte, de su trabajo, de su planteamiento estético y pasan a una cuestión de fútbol con una naturalidad porque se mueve igual, se hace imágenes con eso muy atractivas, ¿no? Y creo que esa misma imagen del horizontal y el diedro es muy, muy atractiva. Muy, no sé si es muy exacta, insisto que no soy un especialista en fútbol para nada, porque existe también el juego vertical, o sea, no es todo tan horizontal fuera de la portería, entonces no sé, eso, los técnicos en fútbol, los que sabéis de fútbol, cómo lo analizáis, pero me parece muy interesante la idea. Sí, también creo que es interesante, que esto era algo que decía siempre la Aitona, que los problemas, de alguna manera, se tienen que solucionar desde el problema. Para poder hablar de esta visión o comprensión geométrica, incluso del campo de fútbol o del propio fútbol, al denominar al balón casi el punto, ¿no?, en ese presente, tienes que saber primero de geometría y tienes que saber de fútbol. Y para ser artista, estas dos disciplinas, de alguna manera, pues le sirvieron para construir ese imaginario y definir de esa manera ese terreno. Hay una cosa que leí hace poco, bueno, viendo esas entrevistas donde se entremezcla también su práctica artística y el fútbol, y a raíz de una pregunta y tal, él contestaba, es que en el fútbol y en el arte también, estás permanentemente en el presente, ¿no? O sea, cada jugada la tienes que resolver ahí en ese momento tal como viene la jugada planteada. No te vale la pizarra, no es que no sirva la pizarra, evidentemente, pero en ese momento tú tienes que jugar en el presente. Por mucho que te hayan explicado que el juego va a ir así y así, en ese momento, en esa circunstancia, y ahí tienes que funcionar. Y un partido es momento a momento, todo el rato estás viviendo ese presente con una intensidad que luego la aplica muy bien a lo que es su propio trabajo, ¿no? Totalmente. Y Juan, te pasamos la pelota. Bueno, buenas tardes.
Hace unos segundos te he oído decir a ti, a alguien, no sé con quién estás hablando, pero te he oído decir a ti que el fútbol es una abstracción, ¿no? Y realmente hay algo en el fútbol, ¿sabes?, que permite conectar con cualquier cosa, ¿no? Es como la práctica de este deporte tiene una función de transbordadora, ¿no? El fútbol tiene la capacidad, para personas a las que le interesa el fútbol, obviamente, porque lo han practicado, porque bueno, en fin, participan de las pasiones que despierta, de llevarlos a otras disciplinas. Y van a ser siempre capaces de tender puentes, pues, con la filosofía, con la poesía, con la pintura, con la escultura, con los esfuerzos, con la cultura del esfuerzo, con la generosidad, ¿no? Entonces, yo creo que alguien como Eduardo Chillida, que practicó el fútbol en esa etapa tan efervescente de la vida, donde uno se siente invencible, ¿sabes?, es extraordinariamente fuerte, digamos, quedó moldeado por lo que significaba el fútbol. Y pese a que el fútbol lo abandonó por cuestiones, en fin, de salud, ¿sabes?, él no abandonó el fútbol, ¿no? Y entonces yo creo que toda la vida estuvo tendiendo puentes o estableciendo metáforas. Yo creo que es algo parecido a ese juego en el que uno busca formas, a veces antropomórficas, en las nubes, ¿no? Y entonces Chillida estaba continuamente buscando o incluso encontrando en las cosas algo que remitía al fútbol, que tiene una capacidad metafórica extraordinaria, ¿no? Y es esa parte abstracta del fútbol, que no es juego, que no es táctica, que no es técnica, es la abstracción. El fútbol es abstracto. Bueno, totalmente, y hablabas de que estuvo buscando, yo creo que ahí no lo comparto al 100%. El Aitona era un buscador. Se pasaba la vida tratando de ver, tratando de mirar un poquito más allá de lo que a simple vista se ve. Bueno, claro, es que ese era su trabajo, ¿no? Después devenía en escultor o dibujante o mil cosas, pero su profesión era mirar, ¿no? Mirar y a partir de la mirada imaginar, ¿no? Y ese juego él también lo ponía de manifiesto para volver a hablar sobre el fútbol, ¿no? Que compartía el escultor con el futbolista. Bueno, entre otras cosas, ese mundo imaginario, ¿no? Ambos tenían que prever, ¿no? Tenían que adelantar. Es decir, imaginar escenarios futuros, ¿no? Saber por dónde va a venir el balón, adivinar por dónde va a venir el balón, o adivinar por dónde va a ir hoy la obra que me gustaría, ¿no? Entonces, siempre estaba así, ¿no? Sí, antes lo comentabais en la visita, ¿no? Como el Aitona hablaba que cuando lanzaban un córner, él se orientaba, sin ver el balón, se orientaba precisamente por ver cómo se movían los jugadores respecto a lo que él intuía que era el balón en ese momento, y sin verlo saltaba a ocupar un espacio, y en ese espacio evidentemente aparecía el balón, porque era una cuestión de leer ese espacio, de anticipar, ¿no? Claro, hay gente así. Yo tenía un profesor de ciencias naturales en el colegio que decía que tuvo una época que se dedicó al arbitraje y que era tan bueno, decía, yo no le creía nada, pero él lo contaba y era bello. Y si algo es bello, es verdad, en alguna medida, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la creación artística. Y entonces él decía que era tan bueno que él no arbitraba siempre de espaldas al juego. Él arbitraba de espaldas. Y rara vez fallaba. Arbitraba de espaldas porque en base a las reacciones de los jugadores ante determinados lances del juego, ¿sabes? Mentira, cochina, ¿no? Pero imposible. Pero tenía algo de eso, ¿no? De que se ponen tantas cosas en juego, ¿sabes?, que si eres especialmente habilidoso,
y eres capaz de ver, como en el ajedrez, los próximos 20 movimientos sin que se hayan ejecutado todavía, bueno, pues a lo mejor puedes arbitrar de espadas. O puedes adivinar por dónde va a venir el balón sin mirar de dónde sale, ¿no? Sí, sí, o ser un estupendo detector de mentirosos al mirarles la cara y decir este ha sido él seguro, porque tiene una cara de haberle pegado una patada limpísima. Josean, el portero de alguna manera es un elemento que antes comentábamos también con Andoni, quizás ahora menos, pero el portero es un ente especial en el campo de fútbol, ¿no? Va vestido diferente, tiene unas reglas diferentes, tiene un entrenador propio de porteros. Es una rara avis, ¿no? Y además con un grado de exposición y de presión fuera de lo común. El fallo del portero es el fallo que se recuerda. El delantero falla y, bueno, se le va a perdonar porque meterá la siguiente, sobre todo si es el nuestro. Pero el portero, cuando falla, queda marcado. Al escultor, ¿no?, al artista, al escritor, al que firma con su nombre, al que se expone de esa manera, podemos decir que le pasa lo mismo. No se camufla en la multitud de un grupo, es de repente una unidad única que se defiende a sí misma. ¿Crees que hay una relación directa entre la personalidad de un portero, de un buen portero y de un buen artista? No lo sé, pero creo que la comparación tiene un problema. Si comparáramos la presión que tiene un portero y de alguna manera el rol que le toca enfrentarse a un estadio y él está solo, no sé hasta qué punto está tan solo, o sea, se juega con un equipo, etcétera, pero igual podría compararse con lo que puede ser las artes en vivo, es decir, y más que ahora en los estadios se hacen conciertos de música. Cuando sale un músico o una músico al estadio y ahí está, pues eso, 40.000 personas allí, ¡guau!, esa presión seguramente es comparable con lo que es el fútbol. Todo lo que es artes en vivo, porque también el fútbol es un espectáculo en vivo y hay que vivirlo ahí en el presente, ¿no? Y un concierto o una obra de teatro, cuando alguien se abre el telón y sales ahí a bailar o a una actuación, el momentico es fuerte, ¿no? Nunca es tan intenso, porque el fútbol es otra historia y el deporte en general, esa presión es de otro calibre. Pero en el caso de Chillida, en el caso del arte, creo que es un poco lo contrario. O sea, el artista decide que esa obra está terminada en soledad y luego viene el público. Y él además lo dice, no sé si en algún lugar lo tenía apuntado, porque algo de que él decide cuándo ha terminado, en soledad, y luego ya no es su obra, yo luego ya la entrega de alguna manera. Luego la presión del público es, bueno, una presión que tienes en la cabeza, que no es la del público, suele ser más la del lector que tienes aquí, que puede ser una presión estimulante o puede ser una presión que te pueda acogotar, pero es una relación mucho más individual, no con la masa de gente, con el calor de esa masa, no es en vivo, ¿no? Y yo creo que el caso de Chillida Leku, bueno, no sé, creo que haberos oído y haber leído en algún lado que en un principio Chillida Leku era el lugar donde dejaba las esculturas de alguna manera a reposar, a ver si realmente aguantaban, ¿no? Era un momento casi de prueba. Luego, bueno, todo eso es un proceso que se da en soledad. Que luego haya miles de millones de personas que hayan visto cosas de Chillida es un posterior. Nunca es en el momento y nunca es con esa presencia masiva, ¿no? Es una aventura mucho más individual y en la que, bueno, tienes muchos riesgos, pero los riesgos los tienes todo el rato contigo mismo, con lo que no sabes, con lo que sabes, con lo que se espera, con lo que tú esperas, con lo que no sabes y puedes esperar, y con esas voces que tienes y esos públicos que tú te has montado en la cabeza, que insisto, a veces son tan criminales como un estadio lleno insultando al portero, pero que los tienes que vivir solo en esa intimidad y en ese combate personal, ¿no? O sea que yo ahí creo que no tanto con el artista, sino es un artista en directo, que efectivamente hay ocurre otra cosa. Igual es más que para el artista, o esa presión recae sobre la propia obra y no sobre el artista. Me explico. Aitona siempre decía que cuando él acababa las obras, como has dicho, ya no eran suyas, ya eran del resto. Claro, pero ahí es la obra la que luego se tiene que defender ante el resto. También existe esa, ¿cómo llamarla? O esa exposición o esa puesta a disposición de la opinión de todos los demás.
porque, claro, hacer cosas valientes y osadas conlleva respuestas también acordes a la valentía y a la osadez de lo que se ha hecho. Y, pero esa respuesta se va a ir construyendo a lo largo del tiempo, no es en el momento, no es masiva y no es previsible. ¿Cuántas obras responden a una intención, a una búsqueda del artista y se leen de una manera diferente? Bueno, había un estudioso del arte importantísimo que hablaba de los comentarios del arte, ¿no? Y decía cómo una obra de arte que no tiene comentarios, que no ha sido comentada, va muriendo. Y que la mayoría de los comentarios distinguían muy bien entre lo que es el comentario y lo que es el análisis, el estudio, etc. El comentario es más libre, es más personal y casi siempre es erróneo. Y ese es el momento fértil. O sea, las lecturas erróneas de las obras que a una gente le han interesado son las que luego han resultado absolutamente productivas. Y luego, bueno, hay estudiosos y tal que vuelven de alguna manera a traer el agua a su cauce y tal, pero ese comentario, esa equivocación, abre unas lecturas que igual el artista no había supuesto nunca, ¿no? Y porque pertenecen además a la vida de cada uno, no solamente en el caso de Chillida, no solamente la obra pública, que en Donosti es clarísimo, todos los donostiarras tenemos una vivencia, unas vivencias personales vinculadas a esos lugares, incluso en obras que no son públicas, que las has visto en una exposición o en un libro y que te han impresionado y que van contigo, las llevas en el bolsillo y van creando una lectura que, bueno, que no tiene que ver con un momento de exposición ni un momento de depresión. Yo creo que se construye de otra manera más dilatada en el tiempo y con unas equivocaciones que son productivas porque son tus lecturas, ¿no? Las lecturas de cada uno y que a veces dices, hostia, ¿has visto eso en esa obra, eh? O nunca lo hubiera visto así. Bueno, eso no ocurre en un campo de fútbol. O sea, si el portero la caga, la caga. Bueno, dependerá del color de la camiseta que lleves puesta cuando lo ves. Pero si la caga o la caga. Otra cosa es que tú te alegres, pero es que es como muy indefectible. No tiene discusión. Otra cosa es como lo valores. Que digas qué bien o que digas qué horror. Pero bueno, esa es otra cuestión. Sí, Juan. Sí, yo, a raíz de lo que comenta José ahora, que generan épicas muy diferentes el fútbol y el arte, ¿no? En un momento dado puede suceder algo en un campo de fútbol que nadie va a olvidar, ¿no? Y pasarán los años y estaremos echando la mirada atrás y recordando o aquella gran jugada o recordando aquel tremendo error, ¿no? Bueno, pero en el ámbito del arte, de la pieza artística, vamos a tener la oportunidad de evaluarla continuamente en un tiempo presente, ¿no? Y además va a estar cambiando, ¿sabes? Nada va a poder ser diferente en el fútbol a como lo fue en su momento, pero en el caso del artista, en el caso de la obra de arte, y cuando es un artista, ¿sabes?, extraordinario y que por lo tanto echa capas sobre capas sobre capas a lo que hace, volviéndolo, digamos, indescifrable de una vez y para siempre, ¿no? La obra de arte se va adaptando y en cada época, porque nuestra mirada cambia, va a proporcionar una lectura diferente, ¿no? Entonces está siempre viva. El relato futbolístico, aunque épico, está solidificado, ¿no? Bueno, en tiempo presente se van generando nuevas épicas que cuando transcurre el tiempo serán cantadas, ¿no? Como la cólera de Aquiles, ¿no? Pero en el ámbito del arte, ¿sabes?, una pieza de hace 50 años puede ser dentro de 10, es decir, 60 años después, puede estar hablándonos del futuro, ¿sabes? Y claro, cuando pasa eso es increíble, ¿no? Cuando una pieza artística se vuelve inagotable y vuelve además inagotable la conversación en torno a ella y la forma de mirarla. Sí, siempre hay una forma nueva de mirar algunas piezas de arte. Hay algunas piezas que siempre están
adivinando lo que va a pasar, ¿no? Obviamente eso es fútbol. Entonces es limitada, ¿no? La capacidad de tender puentes entre fútbol y arte, ¿no? Que no nos obliguen a escoger. Porque está claro que vamos a escoger, ¿no? Bueno, depende de dónde preguntemos de nuevo. Pero me ha encantado esa lectura, ¿no?, de la obra de arte como algo que puede pasar el tiempo y puede seguir hablando de cosas que no han pasado, de alguna manera. Es muy evocador y es fantástico. También creo que con, me da igual, fútbol o cualquier deporte, con cualquier acción que haya sucedido o acto que haya sucedido, la relectura del tiempo, pasado el tiempo, también la puede devaluar o engrandecer. La épica será la misma, pero se ha cambiado el estilo de juego y ahora no se considera un estilo. Tú ves ahora los goles de Pelé de los años, y claro, ahora mismo con el fútbol actual, el impacto que genera a alguien actual, a un joven actual, ya no es el mismo. Hay una reevaluación también del mismo hecho, pero sí, es otro código, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, hay algo interesante ahí también. Y hablabas, yo, fíjate, creo que ahora ya no están tan de moda, ha perdido un poquito el pulso, los NFTs, todo este, el arte digital, el recuerdo o la generación, la condensación de recuerdos de momentos históricos como objetos incluso de arte con los cuales se pueden comprar, vender, comerciar, dándoles el valor de objeto de arte. Ahí se busca asociar, ¿no?, de alguna manera, ese hecho, esa acción, ese acto que ha pasado históricamente muy relevante en un campo de fútbol o en otra... en otro tipo de deporte, me da igual, en otra disciplina, donde se asocia casi a lo que es el arte y se convierte en ello. Bueno, pero en el caso en que citas, yo creo que la burbuja se ha ido... Sí, sí, sí. Se ha ido desinflando, ¿no? Y al final lo que cuenta es tener un poderoso relato, ¿sabes?, construido sobre algo realmente auténtico, ¿no? Y bueno, pues la tarea del arte, bueno, una de las muchas tareas del arte es hacer algo extraordinariamente auténtico, ¿no? Que no sea impostado. Y ya cuando eres alguien especial, pues lo hablábamos esta mañana, ¿no? De, bueno, pues transgredir, ¿sabes? Ir un poquito más allá, ensanchar. Ampliar los márgenes, buscar nuevas formas, porque yo creo que siempre hay nuevas formas de lenguaje, ¿no? Ciertamente vamos a tener digamos, reverberando los grandes clásicos, ¿sabes? Todo viene de algo. Sí, claro, todo viene de algo, pero no podemos estar atados a ese algo, tenemos que seguir buscando, ¿no? Es que ya no se escribe como William Faulkner. Bueno, y menos mal, ya, porque no podemos ser todos William Faulkner. Entonces hay que buscar caminos, y esa es, yo creo, que la gran misión del arte, ¿no? Buscar un camino y un lenguaje nuevo. Y al final es la misión de todo, también del fútbol. ¿Cómo evoluciona el fútbol? Bueno, pues... realmente evoluciona en algunos aspectos, ¿no? En otros quizás involucione, pero cada 20 años se cambia la forma de jugar al fútbol. ¿Sabes? ¿Te parecería hoy incomprensible e incluso inaceptable que se jugase como a principios de los 80 o finales de los 70? ¿Sabes? O ya solo que se aplicase el reglamento como se aplicaba a finales de los 70, ¿sabes? Que podías matar a un futbolista, a rival, y ni siquiera te sacaban la tarjeta roja, ¿no? Bueno, permaneceremos expectantes, ¿no? Y entre tanto... Pues... Yo creo que hay algo ahí, que además creo que el caso de Eduardo Chillida es muy claro ahí, que es el presente, ¿no?, en el arte. O sea, este hombre se va a Madrid buscando un camino, buscando la modernidad, y una de las cosas que más le impactan y que está en su obra ocurre hace 5.000 años, ¿no? Se va a Grecia, pero a la más primitiva, ¿no? Y luego vuelve aquí y donde encuentra el algo que le pone en el presente y que le abre una vía, es algo, la artesanía tradicional del hierro. Y ves las primeras obras, las que están en Chidaleco, y ves esas hoces y ves esos yunques y tal, y dices, joder, reconoces todavía esos objetos antiguos y tal, pero están absolutamente en otro lugar. Entonces, ¿qué es el presente? ¿Qué es el futuro? No es la NFT y esas cosas que han sido, bueno,
bluffs de estos que ocurren y que el mercado está enloquecido y que nos quiere enloquecer. Hay una... Bueno, no es el tiempo del fútbol, no es el tiempo del fenómeno sociológico del fútbol o de las evoluciones que pueda tener el fútbol, como puede tener la evolución de cómo vivimos en una casa o cómo vivimos en una ciudad, cómo vivimos un parque. Son evoluciones que tienen que ver con otros muchos factores, ¿no? Yo creo que la radicalidad o lo más fuerte del arte es que hay un tiempo que lo está inventando cada uno de los artistas, ¿no? Está reponiendo, estaba haciendo algo nuevo con ese reloj, que todos identificamos con el tiempo, que para ti es una cosa absolutamente novedosa, que pertenece a tu tiempo. Incluso habría que pensar hasta qué punto Chillida pertenece a ese tiempo y cómo habría que interpretarlo y vivirlo ahora que estamos en otro tiempo. Pero la discusión sobre el tiempo del arte es diferente que la de la discusión sobre la evolución y el tiempo en los fenómenos culturales, pero no específicamente artísticos. Creo. Sí. Pues José, te hago otra pregunta. Para Eduardo, para Leitona, todas las disciplinas del arte tenían dos denominadores comunes. Sin ellos no había arte. Eran la poesía y la construcción, ¿no? La razón y el alma, de alguna manera. ¿Es el fútbol un arte? Bueno, yo creo que en el fútbol hay construcción y hay poesía. Bueno, Pasolini hablaba de fútbol de poesía y fútbol de prosa y tal, siguiendo con esa discusión que había esos años sobre el cine de prosa y cine de poesía y tal. Yo no creo que el fútbol es arte. Ni el fútbol, ni la gastronomía, muchas cosas que llamamos arte, porque seguimos utilizando el arte como una manera de calificar algo como mejor, más noble, más elevado y tal, ¿no? Quitándole ese aspecto valorativo, creo que no es arte, creo que el arte es otra cosa. No me preguntes demasiado qué es arte, porque es un tema francamente complicado. Yo sí lo identificaría con la artesanía. No porque se haga con las manos, el portero, etc. Yo creo que la artesanía es una cosa a reivindicar, más en estos tiempos. Creo que la artesanía tiene que ver, y está contado así por muchos sociólogos, no me lo estoy inventando yo, pero es la gente que hace un trabajo por amor a ese trabajo, y que puede, que no está haciendo, no puede hacer ese trabajo con un concepto económico del tema. Es decir, a ver, yo esto lo tengo que meter 4 horas porque me pagan lo que me pagan, o 4 días o 4 semanas, y lo tengo que hacer más rápido porque así lo puedo facturar antes, lo puedo hacer. El artesano es el que, hostia, está ahí con su trabajo y lo tiene que hacer bien y lo tiene que hacer mejor. ¿Por qué? Porque ama su trabajo y aquello que está generando su trabajo. Y puede ser alguien que trabaja en informática, alguien que hace un videojuego, alguien que hace algo con las manos, una ceramista o no sé. Muchas actividades tienen que ver con ese amor a lo que estás haciendo y hacerlo mucho mejor. Y creo que en el deporte también existe eso. Es gente que está machacándose por hacerlo mejor. Evidentemente luego eres profesional y por tanto hay una exigencia profesional sobre eso, ¿no? Pero creo que con eso sí se puede vincular. Y más aún si no estamos hablando de fútbol o de deporte profesional. De gente que está ahí porque lo quiere hacer mejor, porque le gusta, porque le apasiona, porque se puede hacer mejor, lo voy a hacer mejor. Esa pulsión, yo eso lo llamaría artesanía. Creo que arte es otra cosa. Es otro terreno en el que ocurren otro tipo de cosas de otra manera. Y yo no creo que ilumina nada decir que el fútbol sea arte si le quitamos esa cosa de es arte, luego es mejor. No tiene que ver con que no es mejor por ser arte, es otra cosa por ser arte. Voy a quitar esto porque está bien. Juan, es una pregunta muy interesante, y yo coincido, el fútbol no es un arte, no sirve a los mismos propósitos, ¿sabes? El arte es una vía para poner luz donde no la hay. Es una vía de conocimiento de uno mismo, de las sociedades en las que estamos. Es una forma de pensar, de descubrir qué piensas de las cosas.
es una forma de transmitir una tradición, de abrirse a nuevas tradiciones. Entrar, que es lo que estoy haciendo yo, a definir el arte, bueno, es algo que no conviene hacer, como ha sugerido él, y yo lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué es el fútbol, no? Si no es un arte, ¿qué es el fútbol? Porque realmente las personas que disfrutan del fútbol son capaces de sentirse fascinadas por algunas cosas que suceden en un campo de fútbol. Y que yo calificaría de extraordinariamente creativas. ¿Sabes? El fútbol puede ser muy creativo. El futbolista puede ser muy creativo. El futbolista puede ser un genio, pero no es un artista. El arte en sí mismo no vale para nada. El arte vale para el arte. Eso es mucho, ¿no? Richard Serra decía que los, por ejemplo, los arquitectos, con todo el ego que tienen algunos, nunca serán artistas, ¿sabes? Un arquitecto no puede ser un artista, ¿sabes? Lo que hace un arquitecto demanda una gran practicidad. Y hay un cliente, hay una responsabilidad subsidiaria, hay muchas cosas, una responsabilidad civil. ¿Sabes? El artista puede trabajar sin esos condicionantes. Entonces, el futbolista, ¿sabes?, puede ser eso, un genio, pero no un artista. Podemos calificar, utilizando el concepto artista muy alegremente, ¿no? Como llamamos artista a un cantante, ¿no? Bueno, es un artista. En alguna de las acepciones de artista podemos colocar a un futbolista, ¿no? Pero lo que él hace es, cuando lo hace bien, es un virtuosismo, ¿sabes?, que muy pocas personas en el mundo pueden desarrollar, ¿sabes? Hemos visto jugar a Messi, a Maradona, y eran genios del fútbol, eran virtuosos, ¿sabes? Tenían una técnica y una capacidad para tratar con el rival, para tratar con la pelota, para ver al mismo tiempo dónde están y qué esperan de ellos sus compañeros, ¿vale? Entonces, eso es admirable, pero eso no es arte. Pero sí es, yo creo que, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan, ¿eh? Pero sí es verdad que es un trabajo en el que es un trabajo creativo, de alguna manera, porque sí exige talento y exige algo que es un rasgo personal y una inventiva personal, ¿no? Y cuando Pasolini hablaba de fútbol, de poesía, hablaba de eso, ¿no? No es el que está ejecutando muy bien, por muy bien que lo ejecute, algo que bueno, que se puede leer bueno, con facilidad, es algo que de repente en una situación dada hace justamente lo que nadie espera y lo que nadie hubiera esperado. Y a veces momentos del fútbol, ¿no?, los paras y dices, a ver, ¿qué coño puede hacer este tío en esta situación? Tiene aquí a este y tal, y hace algo que dices, joder, cuando lo ves es lo más natural del mundo, pero era lo que a nadie se le había ocurrido hacer. Y hay que hacerlo en ese momento presente, exige talento, creatividad y esa chispa de alguien que hace lo que nadie espera que hagas. Esa creatividad sí que está funcionando permanentemente, ¿no? Pero no es arte. Un futbolista puede ser extraordinariamente inteligente en la práctica de lo que hace, y que no sea arte lo que hace, no le quita ningún solo mérito. Ni un solo mérito, ¿sabes? A veces ser artista tampoco es que... Bueno, yo iba a decir, yo me quería mojar un pelo también aquí y decir que comparto lo que decís, pero yo creo que en el fútbol sí que hay artistas. Y lo digo un poco en ese, dentro de esa acepción un poco más, claro, llamémosla ligera, pero creo que ser artista al final es... Y como digo que en el fútbol hay artistas, también creo que habrá algún electricista que es un artista y habrá mucha gente que no sabe, o porque... El arte, hay que definir el arte y hay que tener valor, ¿eh?, que yo no lo voy a hacer, o sí. Pero yo creo que ser artista es tener una capacidad de mirar un poquito más, ser muy curioso ante las cosas,
creo que hay artistas que no han hecho una obra de arte en su vida, pero son artistas, y creo que hay otros que son artistas profesionalmente y no han hecho tampoco una obra de arte, o sea, no son artistas en realidad. Y creo que dentro de esa acepción del artista, creo que hay ciertos futbolistas que son artistas, porque lo son. Otra cosa es que como el fútbol como disciplina, bueno, tiene unas condiciones, tiene una función práctica incluso como disciplina que la hace de alguna manera incompatible con el arte. Pero creo que hay artistas ahí, sin duda. Yo no le llamaría artista. Creo, a ver, la palabra o el concepto de arte viene de la Edad Media, tal no existía, era una manera de hablar de un trabajo excepcionalmente bien hecho. Sí, el artesano. O sea, de alguna manera el siguiente nivel de la artesanía, porque era cuando Estelía, de alguna manera era la excelencia de ese trabajo, ¿no? Y eso ha quedado ahí, ¿no? Cuando alguien hace un trabajo que tiene un componente creativo y lo hace especialmente bien, le llamamos arte. Bueno, pero el arte es un mundo, aparte de que sea un mundo intelectual, acotado, etcétera, etcétera, y aparte de que tenga su propio universo, yo creo que estamos hablando de una cosa parecida, una cosa diferente. No quiere decir, insisto, que no haya geniales futbolistas y que no haya, bueno, geniales deportistas, etcétera, pero... Yo os iba a decir que es habitual, de hecho, llamar a ciertos jugadores de repente, joder, es que ese es el Mozart de la banda derecha, por ejemplo. ¿No? Se asocian de alguna manera ciertos valores de ciertos artistas, como con mucha... Bueno, que han calado ya en la sociedad, en el colectivo... Pero que es Mozart porque Mozart es un músico súper conocido que todo el mundo dice que es el mayor talento, no sé qué y tal. Es una manera de decir, joder, qué talento tiene, porque no suele ser. ¿Por qué dicen que es un gran Mozart y no un gran Bach o un gran Beethoven? Sí, pues porque. Lo quiere decir es un gran artista en ese sentido, ¿no? Sí, pero yo lo que quería, y la pregunta iba iba por otro camino, es que si alguien en algún momento, en el futuro, se atreviese a definir a algún jugador como, joder, es que ese es el Chillida de la defensa, o es el Chillida de tal, yo lo que quería preguntar es qué valores crees que estarían añadidos a esa definición. O cómo sería ese jugador al que le estamos llamando, es que es el Chillida de la defensa. Insisto que no soy especialista en fútbol, pero a mí lo que me impresiona de leerle a Chillida y de ver su trabajo, y que creo que está también en su idea, cómo lo cuenta él desde el fútbol, es esa intuición y esa preocupación por el lugar exacto, ¿no? El lugar exacto al que hay que mirar, el lugar exacto desde el que hay que mirar, el lugar exacto donde tiene que ponerse las piezas. Él insiste muchas veces en... Y un portero tiene que estar ahí y un jugador de fútbol tiene que estar muy pendiente del lugar donde tiene que estar en cada momento. Y ahí es donde te la juegas, ¿no? O sea, si hubieras estado un metro más adelante o un metro más atrás, todo hubiera sido diferente. Hay que saber estar ahí. Hay que anticipar el lugar donde conviene estar en ese momento, porque estás anticipando dónde va a estar la pelota. Hay un trabajo permanente con el lugar exacto donde las cosas van a ocurrir y donde va a estar, en este caso el objeto es el balón, ¿no? También pasa en el frontón, que es decir, que no es algo específico del fútbol, ¿eh? Y pasa en muchas actividades de la vida, pero esa, en el frontón también, es esa cosa de colocarte perfectamente para... Esa es la clave de todo, ¿no? Entonces yo creo que hay jugadores que son de otro tipo, pero Chillida yo lo definiría como alguien que puede estar esperando, seguro que va a estar ahí, porque va a saber identificar en qué momento y en qué lugar hay que estar en el momento en que haya que estar. Sería un jugador que piensa que por encima y con una intensidad también superior a la media, que tiene asumidos los no digo que los futbolistas no piensen, ¿sabes? No, es que el futbolista tiene que pensar, pero claro, con ese elemento agónico de tienes que pensar muy rápido, ¿no? Que el pensamiento se vuelva un automatismo. Pero yo creo que un Chillida, un futbolista con aires de Chillida, ¿sabes? No respondería bien a los automatismos, ¿vale? Sería como muy mecánico. Y además, no tenía prisa nunca Chillida. Entonces, yo creo que no podría haber un futbolista chillidesco, ¿no?
Este no sería un deporte para templar, bueno, que también hay que templar en el fútbol en algunos momentos, pero sería un jugador con una visión del juego extraordinaria y que sabe jugar con los espacios ocupados, con balón y con los espacios liberados, lejos del balón, ¿no? Bueno, esto es una afición, ¿no? Pero hay que jugar, ¿no? Me hace gracia que ninguno lo habéis definido como un tío duro. Y yo a Laitona le veía, vamos, un tío férreo, un potente al choque, le veía muy... Bueno, él era el gato. O sea, claro. Bueno, había que chocar con el gato en el aire. Bueno, Sañudo chocó bien, la verdad. Pero... Nos estamos centrando en la faceta ofensiva, ¿no? Quizás había también que mirar en la defensiva. Sí, muy bien. Y ahora ya os quiero preguntar un poquito, ¿no? El protagonista del espacio... el protagonista del tiempo es el presente, el protagonista del espacio es el límite. Como escritores que sois ambos, ¿cómo afrontáis una nueva creación? El Aitona nunca sabía cómo iba a ser una obra suya hasta que la obra no estaba hecha, y sí que tenía una intuición, un camino, una idea, un aroma que seguía, pero no sabía cómo iba a ser nunca la obra hasta estar hecha. Yo quiero saber cómo afrontáis vosotros vuestras obras. Bueno, en mi caso yo no he escrito novelas como Juan, yo he escrito guiones y poesía. La poesía es otro fenómeno que yo creo que va por otro lado. En los guiones sí que tienes que tener muy claro cuál es el final. Otra cosa es que no sepas el final al principio. Empiezas por donde puedes empezar. Y luego te vas dando cuenta de que efectivamente lo que vas a hacer no va a empezar donde tú empezaste, porque necesita un tiempo anterior, por las razones que sean. Pero bueno, resumiendo... Para poder hacer un guión tienes que tener muy claro cuál es el final. Es el final el que da sentido a todo. Empiezas además, siempre por el final, no por el principio. No es que yo empiece por ahí, yo empiezo por donde puedo. Tienes que ir componiendo un lío en el que bueno, van apareciendo esas coágulos de cosas que tienes que ir ordenando, redefiniendo, pero el trabajo empieza realmente a funcionar cuando tienes claro dónde vas a terminar. Que luego a lo largo del proceso todo eso se va a ir modelando, pero todo tiene sentido a partir del final. Eso en el caso del guión, que tiene que ver con el cine o con los cómics o con incluso con una exposición. O sea, todo lo que exija una guionización creo que tiene que tener un final muy claro. O sea, es el final el que da sentido a todo lo demás. Entonces, si no sabes cómo vas a terminar, no vas a poder... Sobre todo no vas a poder eliminar cosas, que es uno de los trabajos más duros cuando estás escribiendo. No es crear, no es aportar nuevas cosas, es retirarlas. ¿Qué tienes que quitar en función de cómo vas a tener que terminar? Porque el espectador o la espectadora, la gente que lo vaya a leer o a seguir o a ver, va a confiar en ti. Tiene que confiar en ti, si no, no va a funcionar. Y si te da esa confianza es porque, por tanto, te da esa confianza y por tanto todas las cosas que aparecen, insisto, una novela es mucho más complejo y tiene muchas más posibilidades de juego. Es un juego mucho más libre de alguna manera. Pero en un guión, si tú a la gente le presentas una serie de cosas, hay una convención que es que, por alguna razón, eso es importante. Tendrá un nivel de importancia X, pero no le puedes estar contando no sé qué historia para que luego eso desaparezca. Cada objeto que aparece ahí tiene que tener algún sentido de algún tipo. Y como es un hojaldre, pues tendrá un sentido muy importante, estará en primer nivel o estará en el último. Pero todo lo que aparece tiene una importancia y, por tanto, esa importancia se lee, se entiende, cuando todo termina y dices, hostia, claro, por eso había pasado todo eso. Entonces, en el caso del guión, clarísimamente, pero claro, el guión no es un trabajo parecido al que hacía al arte en ese sentido, y es una cosa mucho más vinculada además a todo un proceso de colaboración, a una industria de alguna manera también. Insisto, la novela deja mucho más margen de... Bueno, que hay novelas... un tipo de estructuras y hay gente que escribe novelas avanzando junto con la novela, ¿no? A mí me parece muy complicado, pero de hecho hay novelas que son así. ¿Y alguna vez te ha pasado que, sabiendo cómo acaba y habiendo navegado por los entresijos que has navegado en el proceso de llegar al final, has cambiado incluso el final? ¿O no te ha pasado nunca? Sí, entonces te fastidias. Te ha ganado el guión. En fin, juras por todos los demonios, pero vuelves a definir el final.
con eso que has aprendido, con eso que has visto en el camino, y vuelves a repasarlo todo para quitar lo que ese final no exige, lo que estaba en el otro final, y añadir otras cosas o leerlas de otra manera para que te lleven a ese final. O sea, si funciona una película o un guión, en fin, cualquier cosa vinculada a algún guión, y las novelas también, es porque te da la sensación de que el mundo tiene sentido. O sea, de alguna manera es un refugio en el que las cosas tienen sentido, cosa que en el mundo no tienen. Pero necesitamos pensar que tienen sentido. Entonces, el gran consolador es pensar que realmente eso que estás leyendo, que te está llevando para aquí, para allí, no sé qué y tal, al final eso tiene un sentido, termina en algún lado, ¿no? Aunque el sentido sea un horror, aunque lo que vaya al final en la conclusión sea un espanto, pero algo tiene sentido, ¿no? Y por tanto, el final es fundamental ahí. Está bien, una coherencia tremenda, vamos, en todo. Bueno, tener sentido, luego puedes jugar con la coherencia, puedes jugar de una manera, jugar mucho más con la incoherencia, puedes ser más, bueno, ir a por el gol o, bueno, marear la perdiz hasta, pum, llegar allí, bueno, ahí ya se abren todos los escenarios posibles, ¿no? Juan. Yo necesito siempre enfrentar una novela que no sé escribir, ¿no? Creo que esa es la novela que hay que escribir siempre. Hay que escribir la novela que no sabes escribir, ante la que estás indefenso, y porque me parece que, aunque vaya a acabar mal, ¿sabes? Estarás haciendo algo que en sí mismo tiene más mérito que repetir una fórmula, ¿sabes? Escribes un libro. Escribes además un buen libro, ¿vale? Y una vez que has escrito ese buen libro, sabes cómo escribir algo parecido y que vuelva a ser bueno, pero ya empieza a tener menos mérito. Entonces, necesito hacer algo que no he hecho nunca y que me ponga ante la posibilidad de no conseguir hacerlo. Vale, entonces así es como afronto yo siempre los proyectos. Y después, pues las novelas surgen, claro, de muy distintas maneras. Ya no solo porque hay muchos escritores y cada uno... No, incluso dentro de un mismo escritor, ¿sabes? Las novelas surgen, pues, a veces por una idea, por una imagen, por un argumento, incluso por una estructura. Yo he llegado a escribir una novela porque quería adoptar determinada estructura narrativa. Y entonces determiné la estructura narrativa, determiné cómo quería contar una historia. Y después no tenía una historia que contar. Eso vino a continuación, pero primero fue la estructura. Para mí eso siempre es muy importante y tiene que ser siempre un reto. ¿Sabes cómo cuentas una historia? ¿Sabes cómo haces atractivo algo proponiéndoselo al lector de un modo poco común? Yo he ido cambiando con el tiempo, ¿no? Quizás mejorando con el tiempo. Y ahora ya no afronto una novela sin tener claras unas cuantas cosas. Antes podía empezar, sobre todo al principio, cuando lo hacía particularmente mal, podía empezar con la ambición de ya encontraré por dónde va a ir la historia y ya encontraré el final. Tengo el principio y no, a mí no me funcionaba. Puede funcionar a otros, a mí no me funcionaba. Entonces, yo ahora hago mucho trabajo de libreta. ¿Sabes? Yo creo que el libro viene de libreta, ¿vale? Y en ese trabajo de libreta que puede realmente llevarme meses, la toma de notas, la toma de decisiones, digamos que al cabo del tiempo veo que tengo la historia bastante delimitada, lo que no implica que después, cuando me ponga a escribir realmente, no haya lugar a la improvisación o al cambio de planes. ¿Vale? Entonces, cuando tengo un trabajo ya de libreta completo, rico,
pues me pongo a escribir. Y ese proceso, en mi caso, es muy rápido. ¿Sabes? Es como cuando completas la libreta, el libro está hecho. Ya solo queda escribirlo, ¿no? Y me lleva muy poco tiempo escribir el libro. Después, reescribirlo me puede llevar mucho más. Bueno, me lleva mucho más, de hecho, ¿no? Y así van saliendo las cosas. Y a veces salen mal y otras veces mejoran. Y está bien así. Y que siempre sea realmente la maniobra del escritor, la de subir la apuesta. ¿Vale? Subir la apuesta de un libro para otro. Lo que conlleva riesgos. Pero, ¿sabes? Lo otro me parece un planteamiento más conservador, que, bueno, a mí me aterra un poco. Entonces, como creo que además el escritor no ve venir su decadencia y no la quiere reconocer, y quizás en su entorno nadie le diga, ¿sabes?, que su decadencia está aquí, pues por lo menos, ¿sabes?, tomar riesgos. Está muy bien. Y creo que tienes un punto de partida también, y permíteme, muy chillidesco, me ha encantado. Es el no sabe, él iba cargado de dudas y preguntas y por eso fui capaz, ¿no? Y creo que será la itona, y has hecho una definición o te he visto yo muy reflejado en esa definición. No sabía hacerlo y por eso lo hice, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, un segundo, se me va a escapar de esto. Sí. Ya que vine al Festival de Cine San Sebastián, yo me gustaría, desearía, que he conocido personalmente a toda la familia Chillida, hacer un documental para el Festival de Cine San Sebastián. Tenemos aquí al presidente, entidades importantes. No puede costar mucho dinero. Tú no te preocupes, que pasará. Ya te lo aseguro. Para este año. Sí, no, pasará este año. Sí, supuestamente. Pues, de verdad. Es el último año y hay que terminar con el que es un gran presidente. Muchas gracias. Y ya yo ahora me voy a meter en la ciencia ficción, ya como última pregunta para que disfrutemos y nos divirtamos un poco hoy también. Y os voy a pedir que me digáis un once inicial del equipo de fútbol del Arte. Y quiero que además me justifiquéis un poquito las respuestas. Yo os voy a decir a quién pondría yo de portero, que es evidentemente a la Aitona Chillida, pero os pongo a Julio Iglesias como portero suplente también. Entonces, los músicos son artistas, ¿no? Bueno, yo no me ha quedado muy claro después de lo de hoy, pero sí, yo os voy a incluir también. Vamos a ser... ¿Me podéis decir algún defensa, algún delantero? Bueno, estas preguntas son traicioneras. Bueno, empezamos por la portería. Sí. Vale, y así pues a él le voy dando tiempo a pensar en su propio portero y mientras él piensa en su decide o su portero... O puede ser un equipo entre los dos. Tampoco hace falta que... Quiero decir, sentiros cómodos. Un poco de valentía. Vale. De... No sé. Yo creo que de portero... que ocupando mucho espacio rápido. Podríamos poner, no sé, a un artista de la época clásica, no sé, Fidias o muy bien, esbelto, además sería así definido. ¿Josean? No sé seguir ese juego, yo cuando leí la pregunta. El juego es complicado. Para eso es retorcido. Pero tiene que ser algo ágil, algo... Ya, pero no te preocupes, no te está viendo nadie y no te están grabando. He estado estos días leyendo el libro de Juan, el manual de fútbol, y claro, cada vez que dices, bueno, a ver, los defensas, los atacantes, los del banquillo, hay todo un mundo de cómo son, de cómo juegan, de cómo... que yo no sé muy bien traerlo a este terreno. Entonces no sé si yo puedo aportar, además en una sala donde hay un montón de gente que sabe de fútbol, mucho, y que ¿cómo vas a poner a ese tío de extremo o de izquierdo? Pero por favor, ¿cómo se le ocurre poner a este tío de central? Porque entiendo que hay un rol, un perfil, un que yo no sabría traer, y además porque me resulta muy, muy, muy difícil, ¿no?
¿Sabes? Imaginas a alguien como Duchamp y dices, bueno, es que se cogería el balón con la mano, se inventaría otra portería y de repente el partido se terminaría siendo un caos y encima le daría la chapa a alguien explicándole que te equivocas, que no, que esto es al revés. Claro. Entonces, no sé, se me hace muy difícil. ¿Dónde ponemos a los artistas contemporáneos? ¿Los ponemos en la delantera para que le tomen el pelo a los defensas contrarios? ¿Dónde ponemos a los autores del Renacimiento? ¿Sabes? ¿Dónde ponemos a Miguel Ángel? ¿Dónde ponemos a Miguel Vinci? Ángel, donde queramos, porque claro, nos ha ganado todos los puestos. Claro, además, para eso son renacentistas, ¿sabes? Pueden hacerlo todo, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, podéis también tomar algo más amplio, es decir, introduzcamos a músicos, arquitectos, podemos ampliar mucho el espectro o bueno, o podemos dejar ya que la gente nos haga preguntas y ver a dónde nos llevan sus inquietudes. Yo creo que la gente sí sabría dónde poner. Seguro. Entonces vamos a darle la voz. Está claro que nosotros nos hemos mostrado absolutamente incompetentes para alinear, ¿sabes?, a los artistas en un equipo de fútbol. A mí cuando hablamos de preparar esta charla y salió esa cuestión, lo único que me venía a la cabeza era, así que yo pudiera comparar con el fútbol, es la cantidad de años que hemos pasado en el tema del arte también, en modo derbi, que es un modo que nos ha gustado mucho practicar en este país, ¿no? Entonces estaba el equipo de Chile y el equipo de Otiza y había leña, pero leña para repartir. Creo que ha pasado la época de ese modo derbi y creo que es mejor que haya pasado. Y ahí sí, bueno, es que realmente ahí había toda una estrategia de juego, defensa, no sé qué, faltas, tarjeta. Debería haber habido más tarjetas de las que hubo. Debería haber habido más expulsiones de las que hubo. Pero bueno, creo que eso ya ha pasado. Y entonces ya a partir de ahí creo que es mejor que dejemos el micrófono a la gente que sabe mucho más de fútbol y probablemente mucho más de arte. Seguro. Micrófono, ¿quieres el micrófono? ¿El de la boina? ¿Vai? Sí. ¿Te veía levantar la mano? No. El fútbol está peor que nunca. Está peor que nunca. Está adulterado. Está cada día peor. Y aún así disfrutamos con él. ¿Eh? A veces. Porque nosotros tenemos... A ver, a mí me gustaría haceros una pregunta a los tres que estáis. Yo creo que una de las cuestiones que para mí es bastante básica dentro de lo que fue Aita como portero y Aita como artista, y tanto cuando habéis hablado también de la escritura, de otros tipos de artes, es la finalidad. Yo creo que la finalidad en un tema como puede ser el deporte, la finalidad es ganar un partido. Tú vas a un partido y tienes claro, como cuando decías de escribir un libro, el fin. ¿Cuál es la finalidad del arte? Yo no sé responder, pero creo que la finalidad de cada obra de arte la define la propia obra, el proceso de hacer esa obra. Y creo que esa es la gran diferencia con el juego cuando hablamos de arte, ¿no? Efectivamente, tú en el fútbol o en cualquier actividad de ese tipo, incluso en astronomía o en cualquier otra actividad humana que exige talento y creatividad, tienes un fin y preparas las cosas para llegar a ese fin. ¿Cuándo termina una escultura o un grabado de Chillida? ¿En qué momento eso está? Ya está. Eso solo lo sabe él y luego tú lo ves y dices, joder, efectivamente, era solo hasta aquí, ¿no? Es impresionante ver, por ejemplo, la obra gráfica de Chillida, ¿no? Alguien, Santiago Amón, no sé quién, decía que es una obra que nunca, que no pide bocetos, que no hay bocetos, ¿no? Si has practicado algo, la noble diversión del dibujo, y ves los dibujos, de él, ¿no?, la gráfica, y ves cómo ha puesto el pincel en un sitio y es exactamente donde tenía que estar. Y a partir de ahí hacer una rayita y es que es la raya que tendría que haber. Un poco más ya, hostia, no hubiera funcionado. Un poco menos tampoco, ¿no? Es muy... Yo a veces lo he usado para explicarlo a la gente, un poco lo de obras de Chillida y tal. Coges una obra gráfica de Chillida, la pones en negativo y siguen teniendo los mismos pesos. O sea, sigue teniendo el mismo equilibrio. Está negro sobre blanco,
es una blasfemia, cambiarlo no tienes derecho, pero por razones didácticas y tal, te permites esas cosas y dices, es que siguen teniendo ese peso de lo que en ese momento parece que está vacío y tal, sigue teniendo un equilibrio perfecto. ¿Dónde termina esa rayita? ¿Por qué está en ese sitio? No más arriba, no más abajo. Eso solo lo sabe él. A partir de ahí, ¿el arte en general no termina? Bueno, ahí hay muchos puntos de vista, ¿no? Hay gente que, pues como en poesía, ¿no? Hay gente que está muy cerca de la experiencia y de la voz, de la calle, de lo que ocurre todos los días, quiere algo que tenga que ver con lo cotidiano. Gente que está buscando algo que le lleve desde lo cotidiano hacia, bueno, un otro lugar más, bueno, metafísico o más no físico o más trascendente. Entonces, en ese abanico de cosas hay de todo. Creo que es muy casi imposible decir que el arte es para esto, ¿no? Pero a mí lo que me fascina es, en obras de muy diferente tipo, cómo, en qué momento, y además en esa soledad que hablábamos al principio, ¿no? El artista dice, hasta aquí. Que no todos lo hacen, ¿no? De hecho, la palabra vernizaje, esa cosa de la apertura de una exposición, es porque le ponían el barniz y tal. Bueno, había un pintor conocidísimo que lo sacaban a empujones de la sala de exposiciones porque iba con la paleta y con el barniz y a terminar y a retocar. Lo tenían que sacar a rastras. Es decir, que se ha terminado, tío, que no puede seguir. Y hay gente que no, que tiene que seguir, ¿no? Y de alguna manera vive como un desgarro el momento en que lo tiene que abandonar. Y sin embargo, yo creo que en el caso de Chillida da la sensación de que él sabía perfectamente que ahora sí o ahora no. Y eso es parte de, es la obra la que dices. Juan, no, sí. Por favor. Yo también tengo dudas de que haya una finalidad expresa del arte, ¿no? Así como en fútbol la finalidad parece clara, aquí es imponerse, es puntuar, es ganar. Yo veo que el arte tiene menos que ver con ciertos fines que con ciertos medios, ¿no? Hablamos antes de la búsqueda, ¿no? De un lenguaje, de una forma de expresar unas ideas, ¿no? Entonces, me cuesta... Claro, el creador quiere abordar una idea y mostrarla, ¿sabes? Y es el momento de la muestra es donde él ha tenido que dar por finalizada la obra, por acabada la obra. Bueno, es eso. Pero ¿y cuál es la finalidad de esa obra? Bueno, pues no está claro. Yo creo que quizás la finalidad de la obra depende a lo mejor más de cada una de las personas que se sitúan ante ella, que creen ver que se expresa de determinada manera, que lo que quiso hacer el artista, ¿no? El artista hizo eso. Y después el proceso de interpretación es fascinante, ¿no? Y para ti la pieza expresa una cosa y para otro expresa otra, y para ti dentro de 10 años, ¿sabes? Ya no expresará lo que tú creíste que expresaba 10 años atrás. Entonces, bueno, pues no está claro. Y eso es fascinante, porque eso convoca el misterio. Y yo creo que el misterio es siempre algo a preservar, ¿no? Cuando el misterio está revelado, ya no hay nada, ¿sabes? Y además lo que había parece ya como un juego de manos, más que algo que participa de lo sobrenatural, ¿no? Entonces, no se trata quizás de desvelar cuál es el fin. Eso, Juan, además, ya sabes... Yo creo que hay un ejemplo de que imposible es decidir o para qué es una obra de arte, ¿no? Y el caso más claro puede ser, por ejemplo, en música, toda la música religiosa, ¿no? Que la puedes oír sin tener absolutamente ningún sentimiento religioso, puedes estar oyendo unos motetes de Bach, puedes estar oyendo, un canto a la Virgen y tal, y tú lo estás oyendo como algo puramente bello o como una canción de amor, pero no espiritual. O sea, no hace falta ser creyente para poder
bueno, alucinar con los cuadros, con las iglesias, con... O sea, tú entras en Santa Sofía y no tienes ni idea de cuál es el mundo religioso allí, pero bueno, te quedas ahí clavado, ¿no? O en una iglesia gótica estupenda o románica, o hoy escuchando a Bach. Luego, la finalidad que se supone que tenía esa obra, tú estás en otra cosa, ¿no? Y sin embargo sigue funcionando. Luis, yo te diría provocar y sugerir. ¿Qué nos dirías tú? Hombre, indudablemente provocar y sugerir. Yo creo que de alguna manera para mí la finalidad del arte, estoy muy de acuerdo con Juan, es generar algo en quien lo ve. Yo creo que para mi padre una de las cosas más tristes que podía haber en su vida es la indiferencia ante una obra. Alguien que pasaba delante de una obra y ni la miraba. Eso era algo que le, de alguna manera, le hacía sentirse triste, porque decía, algo le tiene que provocar, algo... Puede ser algo más bonito, pero puede ser lo que sea. Esa libertad del espectador de ver la cosa, la obra, de una manera o verla de otra. Creo que en eso, de alguna manera, esa finalidad era despertar la mente, la curiosidad de las gentes hacia algo. Como la del escritor o como la del músico. Pero por eso yo ahí, en ese tema de la finalidad, creo que es en lo que veo más diferencia, aunque en las dos temas que estamos tratando, que era el fútbol y el arte, en el caso de ETA, creo que la diferencia era que la creatividad puede existir en los dos, pero de alguna manera en un lado esa se cuantifica de una manera y en el otro lado la cuantificación es lo que te ha producido, es algo que se queda muy abierto. Entonces, a mí me parece que por eso esa finalidad es la que, como ha dicho Juan, es la que cada uno de alguna manera vean de ella. Es que ricasco. Había una pregunta por aquí. No era una pregunta, sino una respuesta a Luis. Lo que sucede es que él ya se ha ido respondiendo también. Para mí el arte sirve para mejorar la vida de los que me rodean. La vida de los que van a ver o escuchar esa obra de arte. Una obra de arte, una escultura, una pintura, una música, es para quien la vea o la escuche, disfrute con aquello. Disfrute es ir mejorando la situación anímica, mis sentimientos. O admire, aunque no disfrute, admire aquello que hayan hecho, porque yo me siento incapaz de poder entender aquello, pero yo admiro a aquel que ha podido hacer aquello que para mí es extraordinario. Uno se admira unas obras de arte imponentes de grandes por él, porque son grandes. Otra porque son admirables. Otras porque producen, tú lo has dicho antes, porque producen un sentimiento de sorpresa. Ve uno una obra de arte, caray, ¿qué es esto? Una obra de música, escucha, dice, ¿qué es esto? Me sorprende, voy a verla, voy a escucharla otra vez, voy a volver a ver. Efectivamente, tú me has respondido antes que la indiferencia es aquella que no produce en absoluto ningún sentimiento en los que lo vemos, ¿verdad? Y por tanto, si produce indiferencia, se ha estrellado el que ha hecho esa obra de arte. Muy bien. Bueno, una última pregunta, creo que me pedían el micrófono, señor, ¿sí? ¿No? Vale, pues... ¿Yo? Andoni. Sí. Escuchándoos, me ha venido un concepto que en el fútbol se suele utilizar, por lo tanto igual, José, te libero de esta. En el fútbol a veces, respecto de algunos equipos, se suele decir, no, es que este equipo es un equipo de autor. En el arte, eso se da por supuesto. Todo es de autor. En cambio, en el fútbol, ¿eso qué os evoca? Me temo, Juan, que nunca se va a decir eso de un equipo del Cholo, ¿no? Bueno, correcto. Entonces,
¿Qué es? Porque a mí, cuando se habla de este equipo es un equipo de autor, me evoca a un concepto más elaborado, un concepto más, bueno, no sé, sublime quizás es demasiado, ¿no? Pero más pretencioso. La finalidad está clara, siempre es ganar en el fútbol, ¿no? Pero se dice, no, joder, es que qué bien juega este equipo. Este equipo es un juego, es un equipo de autor. ¿Qué se evoca? ¿Qué os evoca eso? Bueno, si quieres respondo yo y te dé tiempo, tienes que prepararte muy bien lo del Cholo, porque la presión la tienes. Y yo te diría, Andoni, que viene muy relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no? Casi a veces se asocian conceptos ligados al arte y se llevan al fútbol para darle una categoría, ¿no? Tratar de elevar esa categoría. Yo creo que cuando se habla de un equipo de autor, se habla de un equipo que sale de lo que se considera, entiéndeme, convencional, habiendo maravillas dentro de la convencionalidad. Un equipo funcional es un equipo que ejecuta un plan y gana un partido, pero cuando lo hace saliéndose de lo que se entiende la norma común, al final esa norma es un espacio que todos consideramos la norma, pero cuando se sale de esos límites, que precisamente el arte no es salir de esos límites, empujarlos, sobrepasarlos, ir a lo que no está hecho de alguna manera, ahí es cuando se empieza a dibujar ese concepto del equipo de autor, que sale de lo que todos entendemos que un equipo de fútbol va a hacer. De nuevo, lo que todos entendemos pues será lo que cada uno de nosotros individualmente también entienda. Pero bueno, esa sería mi breve definición de este término y ahora ánimo. Bueno, yo creo que hay un lenguaje un poco tramposo en todo esto, ¿no? Vamos a hablar claro. Habitualmente el concepto de fútbol de autor, entrenador de autor, remite a un equipo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Que es el Barcelona, ¿no? Que en algún momento de su historia ha tenido entrenadores lúcidos y jugadores que han sabido sacar adelante las ideas de esos entrenadores, ¿no? Entrenadores de árbitros. Bueno, vale, ese es otro tema. Y entonces nos han hecho tragar con la idea de que hay cierta superioridad moral en una forma de jugar sobre otra, ¿no? Entonces, ¿el Atlético de Madrid, entrenado por Cholo Simeone, no es un equipo de autor? Bueno, claramente el Atlético de Madrid es un equipo de un autor que juega de determinada manera. Con el que podemos, en fin, disfrutar o no disfrutar, ¿no? Yo creo que es más fácil no disfrutar, ¿no? Pero, en todo caso, los equipos tienen que valerse con lo que tienen en cada momento. Y hay equipos que no pueden jugar como juega o como jugó en un determinado momento el Barcelona porque no tiene los jugadores para jugar de esa manera. Entonces, hay que hacer siempre de la necesidad virtud. Pero a mí lo que me molesta profundamente es la superioridad moral. La superioridad moral de determinadas formas de enfocar el juego o de desarrollar el juego. ¿Vale? Piensa una cosa. El Barcelona es históricamente el equipo de los poetas, ¿sabes? Y el Madrid es el equipo que no juega nada. Y yo no soy de Atlético, ¿sabes? Pero el equipo que no juega nada, o que dicen que no juega nada, porque quien dice que Madrid no juega nada suelen ser los aficionados del equipo de la poesía, es el que revienta todos los años, ¿sabes?, los principales títulos de Europa. Entonces, mira, cada uno juega como puede. Y jugando como puede, consigue el resultado, pues, que, en fin, que es posible conseguir. Así que.
Vale. Es que ricasco. Te ha faltado un aupa la real para conseguir un aplauso superior, te voy a decir. Vale, va bukatzen jungo ga, vamos terminando. Tenemos un pequeño cóctel fuera esperando, pero antes de irnos, pues un pequeño regalito para los protagonistas de hoy. ¿Qué es el listado? Bueno, nuevo fichaje.